Señores legisladores, se abre el debate. Tiene la palabra la asambleísta ponente, doctora Solanda Plúas. Muchísimas gracias, señor presidente encargado. Muy buenos días a todos los colegas legisladores, pueblo ecuatoriano que nos observan a través de las diferentes redes. Es muy grato para mí presentar este proyecto de ley que ha implicado realmente un fuerte trabajo para la Comisión Permanente de Educación. Este informe pues fue elaborado con base a una revisión exhaustiva de 12 proyectos de ley reformatorio presentados por los siguientes asambleístas. Asambleísta José Luis Vallejo Ayala y Valeria Montenegro Valencia, quien les habla con la ex asambleísta Dayana Pazle, Lucía Pozo Naranjo, Carlos Alberto Rodríguez, Lourdes Natalie Morillo Solórzano, Adrián Castro Piedra, Lain Katiuska Miranda Hiller, Franklin Omar Samaniego, María Teresa Pasquel Andrade, Egner Recalde, y el proyecto de ley orgánica de prácticas estudiantiles y pasantías y prácticas preprofesionales que constaba en el plan de trabajo del año 2023-2025 de la comisión. Estos proyectos fueron unificados al amparo de lo establecido en el artículo 58.1 de la ley orgánica de la función legislativa. Fueron realizadas 16 sesiones dentro de la comisión, recibiendo pues a varios comparecientes, autoridades, docentes, estudiantes, representantes de las instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país, instituciones también que se sumaron, las del Estado, llámense Consejo de Educación Superior, CNESIC, CASES. Este informe fue aprobado en la sesión del 16 de octubre del 2024 con 5 votos a favor. Este proyecto de ley está conformado por 55 artículos, 5 disposiciones generales, 16 disposiciones transitorias, 12 disposiciones reformatorias y una disposición final. Los temas fundamentales que han sido planteados en el informe para este primer debate del proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior son los siguientes, haciendo énfasis en los más relevantes, como la diversidad de las instituciones de educación superior. Se reconoce esta diversidad de las instituciones públicas particulares bajo régimen modus vivendi por convenio internacional, con enfoque en investigación, con enfoque técnico y tecnológico, entre otras, atendiendo así los diferentes modelos de gestión en función de su autonomía de forma y evaluación. Con respecto al tema de la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, se amplían pues justamente estos derechos de las instituciones de educación superior en relación a una autonomía responsable, facilitando su autodeterminación, permitiendo así que la oferta educativa y normas de funcionamiento interno sean establecidas por las mismas, observando los parámetros establecidos bajo la ley. Recalcando, sí, que en ningún momento la reforma ha eliminado la regulación a estas instituciones, tanto públicas como privadas, pues deberán sujetarse a la Ley Orgánica de Educación Superior y a las instituciones que las regulan. En cuanto al ingreso a las instituciones de educación superior, se amplía el derecho de acceso a las mismas, permitiendo al estudiante la elección de la carrera e institución educativa en la que desee prepararse, conforme a los cupos de infraestructura y capacidad de las instituciones de educación superior. Esto con la finalidad de evitar lo que ya se vivió en el pasado, cuando miles de jóvenes tuvieron que trasladarse de su ciudad natal a lugares muy lejanos para poder estudiar una carrera. También quiero recalcar que quienes se oponen a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior defienden lo que vivimos en el pasado y que con tanto perjuicio ha causado realmente a nuestros jóvenes muchas falencias. Pues es una ley que permitió la hiperregulación, la manipulación constante y que se cuartela la libertad de nuestros estudiantes. En cuanto al tema del porcentaje de participación estudiantil en el cogobierno, se incrementa la participación de los estudiantes para las decisiones dentro de las instituciones,
Así se establece pues que la votación de los estudiantes y su participación en los espacios de cogobierno de las universidades y escuelas públicas equivaldría del 30 al 50% del total del personal académico con derecho a voto, cumpliendo el mandato e incluso superando el mínimo ordenado por la Corte Constitucional. Otro de los temas relevantes es el régimen especial de compras públicas. Se establece que las contrataciones relacionadas a las actividades propias del quehacer de las instituciones de educación superior públicas se sometan a un régimen especial de compras públicas, con la finalidad de que cuenten con un mecanismo rápido y directo que ayude a la calidad educativa sin afectar el principio de transparencia, que es muy importante. Se establecen asimismo las facilidades para la gestión financiera de las universidades y las escuelas politécnicas públicas y un régimen especial de contratación pública para las instituciones de educación superior. Otro de los temas importantísimos y también relevantes son las prácticas preprofesionales. Se reconoce pues que estas prácticas como experiencia laboral para la obtención del trabajo. Esto va a permitir una pronta inserción laboral a todos nuestros jóvenes de nuestro país. Las acreditaciones internacionales, otro punto importantísimo, que con la finalidad de mejorar la calidad educativa y en busca de la internacionalización, se plantea que las acreditaciones internacionales alcanzadas por las IES en instituciones previamente reconocidas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior sean válidas en nuestro país. Ampliación de la oferta de educación superior. Aquí se establece que las instituciones de educación superior, con base en su autonomía responsable, puedan crear carreras y programas académicos, así como la generación de sedes y extensiones en distintos territorios, observando la normativa y parámetros que establezca el órgano rector. En cuanto al tema de la prohibición de ejercicio de cargos en caso de delitos, me congratula manifestar que incorporamos una prohibición para que no puedan ser electos como autoridades o designados como representantes para el ejercicio del cogobierno o docente de las instituciones de educación superior quienes hayan recibido algún tipo de sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado, así como quienes hayan recibido sanciones administrativas en cualquier instancia por violencia sexual, de género o intrafamiliar. Un tema relevante realmente frente a la cantidad de casos de violaciones, acoso y abuso sexual en el sistema educativo, incluido el sistema de educación superior, y que requiere una respuesta integral desde las distintas instancias. Además, debemos tomar acciones frente a los casos de corrupción en estas instituciones, muchas de las cuales han sido denunciadas en nuestra comisión. No puede ser autoridad alguien que haya cometido este tipo de delitos, pues ¿qué ejemplo puede darse a nuestros estudiantes en realidad? Esta Ley Orgánica de Educación Superior es prioritaria, colegas legisladores. En el informe hemos acogido observaciones realizadas por quienes han querido aportar a favor de la educación superior de nuestro país. Con esta reforma podremos avanzar hacia una educación de calidad, a una transición exitosa entre el bachillerato con la educación superior, a una verdadera conexión entre la educación y la producción y el desarrollo a nivel territorial, nacional e internacional. Es una reforma también que permitirá dar una respuesta a los cantones donde no hay oferta académica y que por eso se les ha negado la oportunidad a muchos de los jóvenes a acceder a una educación superior. Invito a todos los colegas pues a aportar en la construcción de este importante proyecto de ley que nos permitirá dar al país una ley que garantice la calidad educativa, una transición exitosa entre el bachillerato con la educación superior a una verdadera conexión como tal entre la academia con el territorio, el sector productivo y el desarrollo a nivel territorial, nacional e internacional, que va a permitir la internacionalización
de la educación superior de nuestro país y que garantice los derechos de la comunidad educativa, que refleje lo que esperamos como educación superior de nuestro país en las próximas décadas. Muchísimas gracias.